Tenemos a Pedro Lautaro Broschi y Leonardo Germán. ¿Cómo están ustedes, compañeros? Muy bien, muchas gracias. Un gusto, compañero Santiago. Bueno, le cuento a ustedes, por si no saben, no me vieron hace unos años. Yo participé en varias reuniones, pero bueno, y en cualquier momento aparezco, en tanto pueda, pero no estoy en Capital, sino en La Plata y San Andrés de Giles, y a veces viajo a otros lugares, por lo tanto, no me es tan fácil, pero mi corazón está ahí. Bueno, compañeros, quería que nos contaran las últimas actividades y actividades permanentes. Primero, actividades permanentes que desarrolla el comité, cómo funciona y si está abierto a la participación de otros, porque bueno, la gente no sabe si es una organización cerrada, abierta o semiabierta. Y después, bueno, que nos vayan contando las últimas actividades o las futuras actividades en lo inmediato. Bueno, Bueno, alguno de los... sí, no hay problema. Bueno, básicamente, digamos, el comité tiene una larga historia de lucha, digamos, acá en Argentina. Reúne, digamos, a todas las organizaciones, digamos, como por ejemplo la Federación de Entidades Argentino-Palestinas. Y digamos, reúne a todas las organizaciones que en realidad, digamos, se solidarizan y llevan activamente, digamos, la lucha, digamos, y la defensa de la causa palestina. Se han desarrollado montones de actividades que tienen que ver, digamos, con la cuestión, por ejemplo, de Mekorot, en esta, que es, bueno, que después lo comentamos bien, digamos, que es una empresa, digamos, ¿cómo decirlo? Depredadora del agua de Palestina, vamos a ser claros. Pero bueno, me gustaría también dejarle la palabra a Lautaro. Te escuchamos, Lautaro. Sí, bueno, Mekorot es una empresa que con un acuerdo con cinco provincias y Guado de Pedro querían trabajar tipo privatizar el agua y llevarse los capitales. El tema es que la campaña boicot, sanción y desinversión, la idea es tipo que no podemos primero permitir que una empresa extranjera nos privatice el agua y segundo, antes que nada, llamamos también a esa campaña de sanción, boicot y desinversión al Estado de Israel, porque es un estado de apartheid y de limpieza étnica contra el pueblo palestino. Justamente el comité puede sumarse todos aquellos que apoyen la causa palestina y la última actividad que hicimos fue por el aniversario de Nakba, del genocidio palestino contra De los mayo. palestinos. En una marcha hacia la Embajada de Israel, en que siempre, cada vez que marchamos hacia la Embajada de Israel, nos ponen vallas con todo un destacamento de policía como si fuésemos delincuentes o gente peligrosa, cuando no lo somos. Yo justamente puedo hablar de que soy judío y antisionista, tipo, nunca apoyé al Estado de Israel como mi Estado. Bueno, me parece muy bien la presentación. Les cuento que en este programa, sobre la empresa Mekorot, y se habló un poco nosotros, a través del trabajo de producción de Daniel y de conducción mío, sobre ese tema. Tengo entendido que las provincias son ocho las que tienen preacuerdo. De todos modos, ya hubo preacuerdos anteriores en la época de Scioli, 2013, y que se levantó en 2015. El asunto es impedir que se arranque con las actividades del todo. Y bueno, hay que machacar con eso, explicando no solo su situación en Palestina, sino en otros países también. Y sobre todo porque el agua es un recurso esencial. Ya lo dijo la jefa del Comando Sur, el agua, el petróleo, el gas y el litio. Son esos cuatro elementos.
Exacto, digamos, y en ese sentido me parece importante justamente remarcar a la luz de los hechos sucedidos en Jujuy, digamos, que esto es una política, digamos, en alianza, digamos, del imperialismo y el sionismo, digamos, que la misma política depredatoria se está implementando en toda Latinoamérica y que incluso, digamos, el pueblo palestino también es víctima de esa política depredatoria de parte de empresas como Mercorot, que directamente están asociadas al genocidio palestino. Sí, nosotros lo que reiteremos también es que si bien no son los únicos países que expansionistas, colonialistas o imperialistas, como podemos decir, pero que hay una alianza estrechísima entre tres países, Gran Bretaña, Estados Unidos e Israel. Y se ve continuamente tanto en el Medio Oriente como en gran parte del mundo. Sí, es así, digamos, absolutamente. Y bueno, nosotros en este caso, digamos, digamos desde la cultura también estamos trabajando toda esta cuestión que tiene que ver con la batalla de ideas, con la cuestión de dar vuelta, digamos, ese argumento, porque la cultura también es un arma y desde ahí, digamos, justamente es parte del debate, digamos, de ideas y es parte del, digamos, de la batalla cultural, digamos, o sea, disputar el terreno, digamos, del relato sionista, ¿no? También bueno, les cuento. Decirlo. Sí, decilo, decís. No, que justamente en Argentina se aprobó la ley de la IRA, de la Alianza Internacional, en que considera que antisionismo es antisemitismo. O sea que aquellos que nos oponemos al Estado de Israel somos acusados por el Estado argentino, si es que tiene la fuerza de acusarnos, de antisemitas, cuando eso no es así, cuando en general es el sionismo el que está hoy en día aliado con las derechas antisemitas, históricamente antisemitas. Pensemos que ahora el partido de Milei, que es un partido que está en la línea Trump-Bolsonaro, puso como candidato a diputado a Anzolini, que todos lo saben por las noticias que se difundió ahora, que había hecho un video con contenido en que hizo un comentario antisemita en que dijo que los judíos no teníamos patria. También, justamente en esta cuestión, la ley de la IRA es antidemocrática en todos los sentidos, porque cuando se estaban avasallando los derechos del pueblo palestino y cuando repudiamos los bombardeos en Gaza o los ataques que ahora están haciendo el Estado de Israel en Cisjordania, parecería que cualquier denuncia o crítica o acción de denuncia al Estado sionista es una actitud antisemita. Y bueno, al respecto de eso, bueno, se me ocurre que el Estado de Israel actual en mucho se parece, aunque eso se pretende heredero de las víctimas del Holocausto, se parece mucho más a los nazis que las víctimas del Holocausto. Y por eso emplea las tácticas de inteligencia contra la inteligencia nazi. Eso de mentir en forma sistemática y reiterada es un invento nazi. El torturar a mujeres, hombres y niños también no lo inventaron los nazis, pero lo ejercitaban continuamente. Ellos se pretenden presentar como víctimas cuando son victimarios y nada tienen que ver, porque sacando sus abuelos o bisabuelos con las víctimas del nazismo reales. Uno puede no negar el Holocausto, valorar la lucha antinazi, pero a la vez ser antisionista, y que no quiere decir que uno sea antijudío. La cultura judía ha tenido exponentes muy valiosos que todavía repercuten en la política de la sociedad islámica y son muy valorables. El tema es el sionismo, no el judaísmo. Sí,
Claro, básicamente, digamos, la cuestión es darse cuenta, digamos, de que es un estado de ocupación. O sea, solamente un estado de ocupación puede tener, digamos, 4.523 presos palestinos en las cárceles de Israel, 1.400, de los cuales 1.400 son mujeres y 500 niños, 2.400 están sentenciados y 1.400, digamos, están con prisión preventiva, 604, digamos, bajo un formato que se llama prisión administrativa, que, digamos, o sea, cuando estuve en Palestina me tocó verlo, digamos, en carne propia, que son compañeros que no están con ningún cargo, que son, digamos, permanentemente, digamos, la prisión es renovada cada 6 meses, digamos, permanentemente. O sea, son personas que no están detenidas, pero que no tienen ningún fundamento legal para estar detenidas siquiera. O sea, es violatorio, digamos, a cualquier derecho humano elemental, incluso derecho legal, digamos, cualquier legislación internacional. O sea, son personas que están, 600 personas que están permanentemente, digamos, no saben por qué lo tienen. Esa es la prisión administrativa. Primero te detienen y después te ponen, digamos, te inventan y fabrican una causa que después se comprueba que es mentira y después se renueva así permanentemente hasta saber por qué te detienen. Hay gente que estuvo años bajo ese régimen de prisión. O sea, y de hecho, digamos, o sea, esta situación, digamos, no es solo, digamos, la prisión, sino que la prisión en sí es una sentencia de muerte. O sea, solo en el 2022 se murieron 227 compañeros y compañeras, digamos, detenidos porque directamente se les niega la atención sanitaria. O sea, la cuestión de incluso los tratamientos médicos esenciales. O sea, entonces hay situaciones que digamos, que solamente lo puede llevar, digamos, un régimen de ocupación. O sea, vos decías la cuestión del nazismo. Bueno, o sea, el sionismo lo que está aplicando es una política de limpieza étnica que se corresponde con toda la política nazi que, digamos, que hizo durante, o sea, los campos de concentración, la limpieza étnica, la cuestión de directamente de, digamos, de cómo de poder decirlo, la cuestión incluso, digamos, de castigos colectivos. O sea, cuando, por ejemplo, los colonos entran a una población, digamos, en Cisjordania, lo que implementan es toda una serie de castigos colectivos. O sea, me ha tocado, digamos, o sea, que compañeros y compañeras de Palestina me comentaban, digamos, que, por ejemplo, entraron a Ramalá una vuelta y que directamente se paraban en las puertas de los comités, de las organizaciones, de los sindicatos, de las organizaciones sociales, y ponían un papel que esa organización no podía seguir funcionando más. O estamos hablando de organizaciones de campesinos, organizaciones culturales, organizaciones sociales. O sea, prohibir, por ejemplo, que se enseñe el mapa de Palestina. O sea, los estudiantes de Palestina estudian el mapa de Palestina completos. O sea, resulta que el Estado de Israel, como está en desacuerdo que los propios estudiantes de Palestina reconozcan su Estado y reconozcan su tierra real, no la que están ocupando en este momento, no la que, digamos, la que les deja el Estado de Israel, realmente, digamos, o sea, lo que hacen, a tal punto llega la cuestión, que presionan a la Unión Europea para que desfinancien el sistema educativo palestino como la herramienta de control, digamos, para que se erradique, digamos, una política, digamos, de educativa que tiende a recordar lo que es realmente el territorio palestino. Eso es el Estado de Israel. Ya Lautaro lo mencionó, pero si podés explicar un poquito más en qué consiste el llamado BDS, que ya lo hablamos acá, pero lo queremos machacar porque es importante. Boicot, desinversión y sanciones, y que es una tarea internacional que se hace en Palestina, en Europa, en América, y bueno, y aquí también en Argentina. Por ejemplo, este programa
es un programa libre de apartheid también, que es una de las cosas centrales por las que lucha el BDS, ¿no? La campaña Boicot, Sanción y Desinversión es una campaña internacional que pide a la gente que no compre productos israelíes, que no asista o apoye a empresas o instituciones sionistas o israelíes, que es tipo, ¿cómo lo puedo explicar? En contextos de regímenes genocidas, de apartheid o de exterminio, en general siempre se usó el boicot, la sanción y la desinversión para evitar que esos regímenes perduren. Acá en Argentina, durante la dictadura militar, hubo un boicot al Mundial del 78 y otros tipos de boicot. En Israel hay un boicot, sanción y desinversión hasta que paren con la limpieza étnica, hasta que paren con las violaciones a los derechos humanos del pueblo palestino. Porque lo que se está haciendo es totalmente una política autoritaria, no perteneciente a un régimen democrático. Hay comunidades judías que apoyan el BDS, como Natura y Carta, que son los judíos ortodoxos, que repudian al Estado de Israel porque también viola el Estado de Israel una ley bíblica judía muy importante que dice que no se establecerá un Estado judío hasta que llegue el Mesías, que apoyan el BDS. Están los de Jewish Way for Peace, judíos más seculares, laicos. If Not Now, me parece, si no me equivoco, también está en el BDS, que también es una organización judía norteamericana. Ahora bien, eso, el BDS es tipo, y también boicotear las relaciones comerciales del Estado de Israel, evitar que el Estado de Israel tenga relaciones con otros estados democráticos, o con otros estados en general. Por ejemplo, por eso también el acuerdo con Mekorot es parte de la campaña del BDS. Tipo, en el sentido de que no podemos permitir, primero por las violaciones que el Estado de Israel hace con el pueblo palestino, que haya un acuerdo entre Israel y Argentina. Pedimos, como diríamos, el cierre de la embajada de Israel. Y también no queremos que nos saquen el agua directamente o que el agua lo administren ellos. Porque hoy en día el agua es un bien escaso que con el calentamiento global y la contaminación ambiental se está perdiendo, y cada vez, la próxima guerra es la guerra por el agua, como dicen muchos. Bueno, no terminamos acá el reportaje, pero le quiero hacer una invitación, como ya le hice a Isaac Benaprés. El 29 en La Plata, agéndenlo, falta más o menos algo más de un mes, vamos a hacer una jornada sobre Palestina en la zona cercana a la estación del tren, a 8 o 10 cuadras, y bueno, nos gustaría que vinieran todos los que quieran, pero al menos una delegación de ustedes dos y los que quieran más venir del comité, porque la idea es algunas actividades culturales, pero también charlar, dialogar con la gente que se acerque y ir explicando cuál es la realidad, aunque muchos sepan algo, pero siempre el diálogo entre muchos hay aportes nuevos y el que ya es fuerte se revigoriza, digamos. Sí, dale, no hay problema, lo hablamos con los compañeros y compañeras y seguramente alguno asistirá y estaremos. O sea, yo en mi caso estoy en Bahía Blanca, pero si estoy ahí, estoy, seguramente. Bien. ¿Quieren comentar algo en particular sobre la NACBA o sobre alguna actividad próxima que tengan, concreta? Mirá, sobre eso, digamos, en realidad, digamos, hay muchas actividades en líneas generales, como dijo, digamos, Lautaro, se hizo justamente la actividad, digamos, enfrente a la Embajada de Israel por el aniversario del Nakba. Tenemos actividades que son prácticamente el Día de la Tierra, que también se hicieron actividades,
O sea, hay muchas actividades que se están haciendo desde el comité, pero en este momento, digamos, una de las actividades centrales es justamente, como decía Lautaro, la cuestión de Mecorot, que se están haciendo o se están planteando audiencias públicas, ¿sí? Que por ahí Lautaro lo puede comentar con algún detalle. Bien, Lautaro, comenta un par de minutos hasta que terminemos el encuentro de hoy, porque la idea es cada 2-3 semanas, más o menos, volveríamos a invitarlas o a ustedes o los que disponga el comité. Me gustaría que otra vez estuviera Bruno, pero bueno, se complicaba porque él está en México y la idea, también por una cuestión de la radio y de la mejor comunicación, no ser un grupo muy grande. La idea es que sean un par de personas cada vez, que pueden ser ustedes u otros. Comenta Lautaro. ¿Sobre Mecorot? Porque sí. En general, tipo, yo ya creo que dije todo lo que podía decir al alcance de mi mano. No, una concreta como la que planteaba él de las audiencias públicas o algo. O junta de firmas, algo de eso tienen planteado, por ejemplo. O cosas a los legisladores, a las legislaturas provinciales se podría mandar. A cada legislador de cada provincia implicada, mandarle una carta. Sí, se están haciendo actividades, digamos, que son juntadas de firmas, se está trabajando con las asambleas, digamos, por el agua en cada provincia. Y ahora, digamos, se estaba convocando también, digamos, a una audiencia pública. Que ahora después no sé si... En general lo lleva adelante la campaña Fuera Mecorot, más que nada. Nosotros apoyamos esa campaña, la acompañamos como comité, pero en general hay una campaña que es la que se encarga, que es más amplia, en así decirlo. Pero como comité acompañamos la campaña Fuera Mecorot. Si tenés la data de la gente que está más en el tema cotidianamente, pasámela después, o yo me comunico a ustedes y se las pido, así seguimos insistiendo. Bueno, nosotros ya hablábamos sobre nuestro programa, pero vamos a seguir hablando porque hasta tanto no esté solucionado, nosotros no queremos ser políticamente correctos y decir una vez las cosas. Forma parte de una lucha como lo que hacen ustedes. Hasta que no se consiga el objetivo es seguir machacando. Sí, el objetivo es una Palestina laica, única, libre y soberana, con diversidad y respeto por los cultos, los credos y las diversidades culturales, étnicas, históricas y religiosas. Bien. Sí, bueno, te agradecemos, digamos, la invitación y bueno, nosotros... En particular, digamos, como FIEL, que es la organización en la que estoy, digamos, estamos laburando fundamentalmente desde el aspecto cultural, digamos, tratando de primero estrechar lazos con las organizaciones de allá. Nosotros tenemos relación directa con la Unión General de Escritores de Palestina, que son compañeros, hermanos, digamos, y bueno, justamente tiene que ver con, digamos, reivindicar... sumarnos y apoyar cotidianamente lo que es la lucha por la causa palestina desde el aspecto, digamos, cultural, que está íntimamente ligado, digamos, a la lucha política, digamos, es así. Esto, la causa palestina es una causa justa, digna, digamos, que justamente, digamos, muchos miles de compañeros y compañeras, digamos, escritores y artistas, digamos, han dejado su sangre, digamos, como mártires a lo largo de la historia, y nosotros los reivindicamos, digamos, y trabajamos continuamente, digamos, al lado de ellos. Repetí el nombre de la organización y contanos si funciona en Bahía Blanca o tiene una organización nacional. FIEL es una organización internacional, es la Federación Internacional de Escritoras y Escritores por la Libertad, que forma parte, digamos, del comité, digamos, argentino de solidaridad con el pueblo palestino. Es una organización cultural, digamos, que reúne a escritores y artistas, digamos, de Latinoamérica y del mundo, y que, bueno, estamos desarrollando uno de los ejes fundamentales, digamos, de nuestra organización, es la solidaridad con los pueblos, y en este caso específico con el pueblo palestino. Bueno, les agradezco un montón la participación de hoy y espero que sigan dispuestos como hoy a
a volver a participar y a invitar a otros compañeros, porque si bien nosotros acá recibimos a mucha gente que nos gustaría que tuviera casi todos los programas, pero a la vez queremos abrir a otros porque sabemos que hay muchísima gente valiosa que está acompañando esta causa y con creatividad, no solamente con combatividad, que son importantes las dos cosas. Muchas gracias, compañero, y bueno, estamos para lo que necesiten. Reconocemos el programa, digamos, de hecho he estado, digamos, con compañeros cuando estuvimos en la Plaza Armenia, que se hizo una actividad, había compañeros de este programa, así que bueno, un gusto. Bueno, gracias Leonardo, gracias Lautaro, un abrazo para los dos y bueno, los vamos a volver a invitar a De Olivos y Piedras, como todos los lunes, se transmite por Radio Rebelde de 16 a 18. Un abrazo para todos. Un abrazo grande. Gracias. Bueno, seguimos en De Olivos y Piedras. Mi nombre es Santiago Néstor Librujud, soy quien conduzco el programa y la producción general está a cargo de Daniel Caferra Daúd. Hoy estamos en el programa con varios invitados: Agustín Dib, del Club de Cultura Árabe, Isaac Buenaprés, muralista de la Comisión Sur Pro-Palestina, y ahora recién con Leonardo Germán y Lautaro, del Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino.